Uno de los autores más importantes en la historia del teatro en habla hispana será motivo de un documental. Desde Madrid, Francina Islas nos informa. El impacto de la obra de Juan Ruiz de Alarcón en Europa será retratado en un documental dirigido por el dramaturgo Juan Francisco Hernández. Nacido en el Taxco Novo Hispano en 1581, Juan Ruiz de Alarcón estudió en la Real y Pontificia Universidad de México y en 1600 viajó a España por primera vez para estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Juan Ruiz de Alarcón se midió con las grandes plumas del siglo de oro, no solo con Lope de Vega, no solo con Tirso de Molina, con el mismo Calderón de la Barca, que ya tenía 39 años cuando muere Juan Ruiz, sino también con Cervantes. Y es precisamente Juan Ruiz de Alarcón el que tiene una visión universal, porque él conocía el otro lado y esos autores no, y por eso enriqueció la escena española, y no solo la escena española, la escena francesa y la escena italiana con su propuesta teatral. Al ser rechazado como profesor en la Universidad Real y Pontificia en México, Juan Ruiz de Alarcón se trasladó a España definitivamente en 1613 y se insertó de lleno en el siglo de oro español, creando obras como La Verdad Sospechosa o Los Pechos Privilegiados. Y se volverá uno de los grandes autores, tanto que Molière dirá que es el creador de la comedia moderna, y Corneille, este gran autor francés, también lo copiará y pondrá su obra Le Menteur. Se lo comió con todo y pluma, y tendrá una gran presencia Juan Ruiz, no solo en España, sino también en Francia, y en el siglo XVIII, con la comedia italiana con Goldoni, también lo imita con el Bullardo, el mentiroso, y es la presencia de Juan Ruiz de las letras novohispanas en el mundo 17 y 18 de Europa. Se cuenta que a Juan Ruiz de Alarcón le pusieron, cuando estrenó El Anticristo, una remora de pudrición. El Anticristo le pusieron un elemento para que bajara, descendiera del cielo con una trampa, y en ese momento suelta una remora, apesta tanto que todo el público se va de la obra de teatro. Pero una parte lúdica que tenían estos autores que ahora ya no pasa en el teatro contemporáneo, ¿no? En su etapa madura, Juan Ruiz consiguió trabajar como secretario del rey, lo que mejoró su posición económica, y murió un 4 de agosto de 1639 en Madrid. Los restos se depositan en una urna y se colocan al lado del templo, que es donde estuvieron los restos de Juan Ruiz. Junto con los de Lope de Vega y otros autores del siglo XVII, descansan aquí, de los autores, todos los escritores de teatro. Y lamentablemente en 1936, con la Guerra Civil, es bombardeada la iglesia porque la República la toma como cuartel. Ahora pues no sabríamos dónde están, porque está reconstruido, pero bueno, aquí se tiene el acta, precisamente donde se dice que aquí fue enterrado Juan Ruiz de Alarcón, y eso es gracias a don Alfonso Reyes. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.